Buenos días, Daisy, Guadalupe, Evelyn. Buenos días. A la clase, cómo amanecieron. Hola, ¿qué tal? Ahorita iniciamos, esperamos unos minutitos. Buenos días a los que recién se incorporan. Ahorita comenzamos. América, buenos días, bienvenida a la clase. Damaris, Vianey, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Empezamos. Esperamos unos segunditos. A ver quién más se nos incorpora. Ya estuve dándole flujo a la revisión de sus actividades y de sus tareas. Y la verdad es que en su mayoría estoy muy conforme. Han estado trabajando muy bien sobre todo con mucho orden y con mucha limpieza, eh, y qué bueno porque así es, eh, pues dan una buena presentación a lo que entregan, a excepción de uno que otro compañero que por ahí he estado mandando observaciones en la misma tarea como mensajes privados, para que eh, se ajusten a ellas y pues comiencen a estar eliminando esos errores básicos, ¿verdad?, que es, al principio muy normal, pero después de que se te exponen y se te explican eh, las maneras correctas de ir elaborando tus actividades y tareas, no creo que haya inconveniente en, en entregas futuras, ¿ok? Bienvenidos a los que se incorporaron recientemente. Estamos en la segunda semana de trabajo, sí, y por tanto el día de hoy vamos a abordar la unidad número dos, de acuerdo? Hace rato ya les publiqué eh, la rúbrica de justificación, ya saben cómo utilizarla en caso de que así lo requieran y también va como mensaje general para aquellos compañeros que el día de hoy no nos puedan acompañar. ¿Okay? Bienvenidos nuevamente a los que recién acaban de ingresar a la sesión. Bueno, estamos en la primera sesión. Les publiqué la actividad número 3, apuntes de clase. Ya saben, esto es una secuencia, ya saben cómo se maneja en, en, con respecto a esta actividad. Por favor, que no se les pase, porque solamente hasta ahorita uno que otro he detectado que o me escribe la fecha o me escribe el nombre de la unidad. Así que es importante que escriban ambos datos, ¿sí? Hay unos que me trabajan muy limpio, muy organizado, les felicito. Por ahí ya les, les mandé también un mensaje positivo, no nada más para eh, aclarar eh, errores en caso de haberlos, sino también eh, aspectos positivos cuando se está trabajando bien. ¿Ok? Bueno, eh, creo que no hay inconveniente en cuanto a la actividad. Ya saben que tienen eh, un día posterior a la clase, es decir, entrega para el día de mañana con un valor de cinco puntos. ¿Ok? Ya está en su plataforma de clase para cuando quieran pueden ingresar. Vámonos con la tarea, que obviamente eh, pues todas son distintas, ¿verdad? Fíjense bien qué es lo que van a hacer en esta nueva tarea. Tarea número tres, el mapa mental. No es nada más que sobre el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, que son los textos expositivos, ¿sí? Entonces, en hoja de máquina en Word o PowerPoint, me van a elaborar tres mapas mentales. ¿Ok? Si ya lo saben hacer, qué bueno. Si no, les adjunté en la parte de abajo un documento PDF que yo les diseñé este, con, con ayuda de información que, que tengo sobre un libro muy interesante que viene en técnicas acerca de un modelo constructivista donde el alumno aprende a través de la práctica. Entonces, espero que les sirva mucho la lectura de cómo elaborar correctamente un mapa mental y cuál es el diseño o apariencia que éste debe tener. Ok, entonces me van a elaborar tres mapas mentales. ¿Por qué tres mapas? Porque les voy a pedir que investiguen tres tipos de textos expositivos. Entonces me van a elaborar un mapa por cada texto expositivo que investigue. ¿Qué me van a investigar de estos textos? Quiero que me busquen, obviamente, el nombre del texto expositivo, obviamente el nombre de ese ejemplo que vas a encontrar, el uso que se le puede dar o que se le da a ese tipo de texto que encontraste y, por último, características principales que tú consideres más importantes. Acuérdate que un mapa mental, me voy a dar aquí el atrevimiento de abrir este documento que viene con texto, donde te viene la definición de qué es un mapa, los elementos, eh, la técnica para realizarlo, etc. En la parte de abajo te muestro la apariencia. Recuerda que un mapa mental no es más que un desglose de un tema central o principal y posterior con ramas o con ramificaciones, que así le podemos llamar o patas de araña como eh, en un eh, término eh, pues coloquial también se le refieren algunos autores ¿por qué patas de araña? porque si ustedes se fijan pues son enlaces que salen este dispersos hacia los lados entonces si ustedes pueden observar nada más contiene palabras claves palabras importantes entonces eh, es cuestión nada más de observar los ejemplos si ya los han elaborado o conocen alguna aplicación eh, pues en línea para elaborarlo también se vale, no pasa nada, siendo que estoy pidiendo también archivo electrónico. Aquí les puse dos ejemplos. No exactamente quiero que los elaboren en esta forma, podría no agradarles, verdad, el color, el diseño, pero ya tienen una idea básica de cómo se debe de apreciar un mapa mental. Hay muchos ejemplos de igual manera en internet de los que se pueden apoyar. Entonces, por favor. Un mapa para cada texto. Evaluación, ya saben, si es en hoja de máquina, la letra, eh, perdón, la foto bien clara y legible para adjuntar y entregar o si es en archivo electrónico, pues ya saben que es más sencillo. Tiene un valor de 10 puntos y la fecha de entrega es para el próximo miércoles 13 de enero, ¿ok? <coughs> bueno, ¿hay alguna duda o comentario con respecto a la tarea número 3? ¿Alguien tiene alguna duda? No, esto, todo está bien. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Les he publicado también la unidad número 2, parte 1, que vamos a estar abordando el día de hoy. Bien, y si, hay, y si ya no hay ninguna duda o comentario, me voy a ir directo, voy a dejar de compartir mi tablón de clase para irme directamente con la presentación del día de hoy. Recuerden que el uniforme se va a seguir monitoreando, pero eso más adelante, ¿de acuerdo? Más adelante monitoreamos el uniforme. Eh, recuerden tener a la mano una libreta para irle avanzando a sus apuntes o si están trabajando desde una computadora, desde el celular o una, eh, o una tablet, adelante para que vayan recopilando lo más importante. ¿Ok? Vienen también el día de hoy participaciones, como es de costumbre. Recuerden que cada semana iniciamos, inclusive cada día que tenemos de clase, con un borrón y cuenta nueva de los puntos que puedas generar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Unidad número dos, producción de textos expositivos. Esta unidad está bastante interesante. ¿Sí? Cuando... Eh, concluyamos este tema que es obviamente el día miércoles hoy vamos a ver la mitad y el día miércoles lo restante vas a poder tú eh, tener ya un panorama más amplio más claro acerca de cómo elaborar este tipo de textos yo te traigo unos en particular que te va a ayudar a reforzar varias áreas de tu vida Personal y profesional, ¿ok? En lo personal que va de la mano con lo académico, es decir, para que si entregas bien tus trabajos ahorita en este nivel, puedas entregarlos en un nivel más extraordinario, ¿verdad? Y corregir algunos detalles que, eh, como he observado hasta ahorita en sus revisiones, eh, son mínimos, unos trabajan muy bien, otros por lo regular, si sí quiero hacer énfasis en esto. Eh, me agregan portadas, está muy bien. Si se les tiene acostumbrados a entregar siempre una portada, está muy bien. Por lo regular se entrega en las tareas, ¿verdad? Porque ya es, pues, un poco más formal. En las actividades eh, basta solamente con datos de encabezado del alumno, ¿verdad? Pero este veo eh, que algunas portadas están mal elaboradas. Entonces. Justamente es uno de los puntos que también vamos a abordar en esta unidad, pero lo estaremos concluyendo el día miércoles, que es en la segunda parte. Ese tipo de detalles, desde cómo agregar un título, desde el tipo de letra, margen, etcétera, que yo te sugiero y de acuerdo al texto escrito o trabajo a entregar, hay que utilizarse. O sea, ese tipo de recomendaciones y detalles que a veces no contemplamos al momento de entregar un trabajo escolar o, o en tu misma área laboral de carácter formal no tomamos en cuenta. Entonces, creo yo que te va a ayudar bastante eh, abordar esta unidad, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy como contenido curricular? Vamos a ver el tema número uno y, y hablar acerca de los impact, el impacto que tienen los textos expositivos en el área de la educación. Y como tema número dos, Vamos a también mencionar en términos generales, siendo que ese tema es bastante extenso, pero aquí te traigo yo las normas APA vigentes actualmente, o sea, la última actualización eh, que viene desde el de, del año 2019-2020, 2021, obviamente estamos muy recientes, no se ha hecho ninguna publicación referente a una última actualización de las normas APA. Entonces probablemente ya las habías eh, escuchado mencionar o inclusive trabajado con ellas. Y si no, aquí te lo traigo para hacer una retroalimentación y las conozcas, ¿ok? Muy bien, iniciamos con nuestra clase. Vámonos con una lluvia de ideas, ¿sí? Y quiero dos voluntarios, recuerden que es participación. ¿Qué es lo que vamos a responder a continuación? Quiero que divaguen en su mente qué se les viene a la memoria, ¿verdad? O en el momento, al escuchar texto expositivo. Es decir, ¿qué entienden? ¿A qué se refiere? ¿Qué significará? No sé, alguna frase, concepto clave que se te pueda venir a la mente al escuchar texto expositivo. ¿Ok? ¿Quién quiere ser voluntario o voluntario? Necesito dos. ¿O selecciono gente? Yo, profe. Yo, a ver, profe. Daisy, primero Daisy y luego Damaris. ¿Ok? Va a haber oportunidad para todos. A ver, Daisy. ¿Es un, es un intercambio de objetivos, de ideas? ¿O Permítame, hechos? Déjame, déjame, déjame. Creí que aquí lo tenía, Dios santo, creí que aquí lo tenía preparado, pero no. Aquí está, ya inserto un cuadro de diálogo, ok, me dices que son que son un intercambio de los objetivos de los hechos intercambio de objetivos objetivos de los, de los de objetivo de los hechos, ¿así está bien? sí ok, bueno, más adelante vamos a saber si estás en lo correcto o en lo incorrecto ok, a ver Damaris ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la compañera o, o tienes otra definición? Sí, se puede complementar. Bueno, sí. Es A ver, ¿tú este, qué yo que yo decía que era brindar información concreta y detallada sobre un tema en particular. Ok. Y detallada sobre. Un tema en particular. Ok, muy bien. Ahorita vamos a saber si están bien ambas o si están en lo incorrecto. Ok, muy bien, ya quedaron anotadas. Muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar para conocer si las compañeras están bien o están mal. Tema número uno: impacto de los textos expositivos en la educación. Esta información que a continuación les presento es muy importante. Sí y no solamente por el hecho de conocer qué son y para qué sirven los textos expositivos, sino que tenemos que comprender a fondo por qué la elaboración de este tipo de textos están dentro de una currícula educativa, o sea, nos es parte de nuestro plan de trabajo, sí, de la mayoría de los niveles académicos. Entonces, yo le voy a pedir a alguien aquí que me ayude a leer. A ver, América, si no tienes inconveniente, América, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? ¿Qué nos dice la introducción? Mm -hmm. Introducción. Una de las características principales de la sociedad del conocimiento es que el saber es el medio central para interactuar y posicionarse en cualquier ámbito de la vida. Ello implica que los ciudadanos sean capaces de producir y difundir conocimiento a través de diversos soportes, tanto presenciales como virtuales. Una, una manera de lograrlo es a través de la, de la construcción de textos expositivos que tiene como objetivo dar a conocer rigurosamente y objetivamente la realidad, transmitiendo conocimientos de los diversos campos del conocimiento a través de las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con este tipo de texto, los ciudadanos se informan, reconocen los rasgos del saber científico, participan de dicho y saber valorar y valoran la importancia del mismo en el desarrollo de cada sociedad. Ok, gracias América. Fíjense bien, aquí en esta diapositiva están resaltadas palabras claves, palabras importantes en las que hay que hacer énfasis para poder entender un poco más cuál es el impacto que traen consigo este tipo, este tipo de, de textos perdón en el área de la educación primeramente la sociedad del conocimiento que de hecho fíjense cuando ustedes estén en cuarto cuatrimestre la van a llevar como tal como una materia les voy a decir por qué porque la sociedad del conocimiento te enseña sobre aquello que como parte, como miembro parte de una sociedad, te ayuda a alcanzar el progreso social, ¿sí? Entonces, la sociedad del conocimiento va de la mano con aquellos medios y herramientas, pero también técnicas que existen y que tomamos de la mano para poder evolucionar y desarrollarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la adquisición del conocimiento tiene que ver con el conjunto de saberes que vamos adquiriendo, que vamos generando a través del tiempo, sí. En todas las etapas de nuestra vida aprendemos de algo o de alguien, de nosotros mismos o de nuestro exterior, ¿ok? Entonces nos dice aquí que uno de los objetivos principales de la construcción de este tipo de textos, es decir, los textos expositivos, es conseguir que aquel o aquella persona que los elabora pueda tener la posibilidad de reconocer, de reflexionar, de pensar, de ser partícipe, inclusive de valorar o evaluar Aquello que le rodea, obviamente relacionado con el campo del conocimiento. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, son textos que exponen, son textos que describen y dan a conocer algo. Entonces, las participaciones de las compañeras con respecto a la definición de texto expositivo, pues no están tan fuera de lugar. Ambas tienen un poco de razón. Entonces, pues, este tipo de textos te ayudan a reflejar una realidad de aquello que se está estudiando. Entonces, ¿qué se puede estudiar? Cualquier disciplina del conocimiento, es decir, todas las ciencias, o bien, si son estudiantes, todas las asignaturas que se nos puedan permitir, ¿verdad? O que se nos eh, asignen o determinen en cierto tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Puedo avanzar? ¿Todo bien? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a continuar con parte de la introducción que ya hemos estado mencionando. Yo aquí voy a hacer lectura. Fíjense bien, dice, dentro del contexto escolar, es decir, dentro del aula de clase, todos, y no nada más los estudiantes, sino también los profesores, que obviamente son los encargados de conducir de una manera eficiente el conocimiento a sus alumnos. Requiere comprender y producir este tipo de textos. Por eso son parte de la currícula educativa. Dice, sin embargo, la falta de alfabetización de los estudiantes, ¿esto a qué se refiere con falta de alfabetización? No al hecho de que el alumno no sepa leer, no sepa escribir. A veces se cuenta con esas habilidades básicas, pero lo que falta aquí es la parte crítica, creativa, analítica del estudiante. ¿sí? Entonces, estos, estos indicadores no los invento yo. O sea, son parte de la currícula educativa y se le tiene que evaluar como tal al alumno. ¿Por qué? Porque nos lo dice el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Quién más nos lo dice? Son parte de los principios pedagógicos también de la Nueva Escuela Mexicana. Uno de los paradigmas, por dar un ejemplo, donde se aplican este tipo de técnicas porque al final de cuenta la elaboración de estos textos son una técnica más que se emplea por parte del docente para evaluar y fortalecer un área del conocimiento del estudiante, o sea, el paradigma constructivista, donde le da la posibilidad al alumno de ser autocrítico, es decir, criticar sus propias habilidades y sus propios conocimientos, pero también criticar de una forma constructiva o positiva a quien los elabora, ¿sí? Por eso parte de las competencias genéricas son desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, no criticar de manera destructiva para hacer sentir mal a alguien, ¿sí? O dar una opinión eh, sin un fundamento o con incoherencia, no, sino es que a través de la razón y la lógica, ¿sí? Entonces, aparte de que el alumno se vuelve crítico, activa sus habilidades cognitivas que son las que le permitirán tomar decisiones, solucionar problemas y actuar de manera creativa cuando así se le requiera, dependiendo obviamente de las circunstancias. Por eso les decía, que siempre se está en constante aprendizaje. De hecho, la educación se manifiesta como un hecho permanente que nunca desaparece y, y trasciende a través... De la historia del ser humano. O sea, siempre, siempre habrá la posibilidad de aprender algo distinto, algo nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra habilidad activa el estudiante al, al elaborar este tipo de texto? O sea, le da la posibilidad de dominar un determinado número de personas cuando se habla enfrente de la misma. Es decir, el alumno toma confianza. Y a través del dominio de un texto o de una disciplina en específico, él puede exponer, ¿sí? Él puede opinar, él puede hablar delante de un determinado público, ¿sí? Por eso es que también estas habilidades le dan al alumno, eh, pues, la oportunidad de participar en actividades cocurriculares. Como por ejemplo, eh, concursos de oratoria, de exclamación, de poesía, eh, de exposición, probablemente en una conferencia, o como maestro de ceremonias, etcétera. O sea, todas esas habilidades, tan sencillas que parezcan, y dirán ustedes, bueno, ¿qué tanta importancia e impacto puedan tener este tipo de textos? O sea, es mucho, es mucho el alcance adquirido, ¿ok? Bien, continuamos. Dice: entendida como la capacidad para entender y elaborar tanto textos científicos como textos académicos, muestra que se tiene dificultades para comprender la función informativa de los mismos. Sí, fíjense: es una triste realidad, pero es muy, como lo dije, realidad igual a verdadero. La mayoría de los alumnos ya no quieren leer, les da flojera hacerlo, les da pereza. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, se pierde parte de el conocimiento que un libro, que un documento, ¿verdad? X, todo aquello que se pueda leer, te pueda brindar en cuanto a conocimiento general, ¿sí? Entonces, uno como docente debe de utilizar una técnica adecuada para que de una manera u otra el alumno pueda eh, animarse a leer. ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la lectura de diversos temas el alumno se informa, el alumno se nutre. Entonces, si no lo hace, se pierde esa conexión con la comunicación. ¿Sí? Entonces dice, así como la identificación y uso adecuado de los organizadores informativos más comunes. Y si hablamos de organizadores informativos en materia educativa, estamos hablando de todos los esquemas que nos ayudan a organizar la información con poco contenido. Entonces, una de esas técnicas o uno de esos organizadores son los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos, los mapas conceptuales, las líneas del tiempo, etcétera. Hay muchas técnicas que nos ayudan a organizar la información, ¿sí? Hablando de competencias genéricas, bueno, ya les mencioné una, la primera, ¿verdad? Que es soluciona problemas y toma decisiones utilizando el pensamiento crítico y creativo. Ya les comenté en qué momento o en qué circunstancias el alumno pues tiene la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Punto número dos: aprende autónomamente y muestra iniciativa para fortalecer su desarrollo personal. Por lo mismo, porque al momento de exponer eh, sea eh, pues sobre un tema, ¿sí? Eh, tienes que primeramente reflexionar y analizar para posterior exponer tus ideas, ¿sí? Entonces, por eso les pedí que investigaran más ejemplos de textos expositivos aparte de los que yo aquí les voy a mencionar para que ustedes entiendan en qué momento o inclusive si ya han realizado algunos de esos tipos de textos que por ahí van a encontrar tuvieron la posibilidad de adquirir este tipo de competencias sí punto número tres colabora para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo sí y son parte de las actividades curriculares que a veces las instituciones educativas te brindan sí o sea yo, por ejemplo, o sea, comentando mi experiencia como estudiante, en varias ocasiones, tanto en la secundaria como en la preparatoria, tuvimos la posibilidad de competir en ciertas actividades eh, eh, con, bajo investigaciones científicas, ¿verdad? Eh, sobre algunos temas, ¿sí? ¿verdad? Porque en secundaria y preparatoria se manejan mucho los talleres técnicos. Entonces, por ahí se hacían eh, competencias internas y locales, donde eh, teníamos la posibilidad de eh, exponer o investigar acerca de algo re respecto a nuestro área de taller técnico, ¿verdad? Y participar, ¿sí? Compartiendo y exponiendo ideas con los demás. Siguiente punto utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica, sí. O sea, lo estamos haciendo ahorita en la actualidad, debido a la situación en la que todos eh, est estamos expuestos, ¿verdad? Que es la pandemia, donde tuvimos que adaptarnos a eh, un riguroso cambio que fue el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para sacar nuestro trabajo adelante, sí. Último punto, aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Entonces, este último elemento o paso o, o característica es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente conocer los ejemplos que existen de textos expositivos, no, sino es también aprender a elaborarlos de una forma adecuada. Por eso les pedí el uso que se le da a ese ejemplo de texto y las características principales. ¿sí? Entonces, les puedo asegurar que dentro de esas características van a venir algunas sugerencias o pasos o elementos para elaborar ese texto expositivo. ¿sí? Entonces, eso nos permite a través de también el entendimiento de la sintaxis y el léxico que lo vimos la semana pasada aplicar ciertas habilidades lingüísticas, sobre todo eh, el uso de la gramática de una forma adecuada y todo lo que conlleva sus signos de puntuación, este, etc. ¿Ok? Entonces hasta aquí. ¿Algún comentario o duda? ¿O vamos bien? Sí. Bueno, les voy a pedir por favor que se anoten en el chat porque ya casi se nos acaba esta primera sesión. Anótense en el chat para la asistencia de la sesión número uno. Y aprovechando que ya está la mayoría, quiero por favor que vayan encendiendo su cámara para identificarse con el uniforme de una vez. Porque en la siguiente sesión vamos a entrar de lleno con otro tema que también es bien importante y si sí nos va a llevar más tiempo, y no quisiera perder tanto, ¿ok? A ver, déjenme agrandar mi pantalla. Yo no tengo mi uniforme. Ok. Por ahí estuve eh, anotando la semana pasada a unos compañeros que me mandaron foto. Foto del voucher. Ok. Tengo registrada, les voy a hacer un recordatorio por si es que están presentes. Vianey, Guadalupe y María Camacho. ¿Estoy en lo correcto? Son eh, los compañeros que tengo con foto. Eh, sí, ustedes maestra. ya tienen justificado por lo pronto, ¿eh? no hay necesidad de mostrarme nada en cuanto okay. a Vianey, Guadalupe y María. Los demás Gracias. sí, Gracias. sí, de nada. A ver, Damaris, María, tú estás justificando con voucher, pues si gustas apagar tu cámara, no pasa nada. Ah, bueno, es que ya tenía la camiseta. Ah, excelente, a ver, dale este un enfoque hacia abajo. Ok, María, ya, ya te identifiqué. Muchísimas gracias. Damaris, también estás Pero, identificada, Damaris. Sí. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Ya pueden ir apagando su cámara. A ver, Evelyn. Permítanme sí, para que se vea todo. Permítanme agrandar mi pantalla. A ver, eh, Evelyn, muy bien. Ya estás identificada, Evelyn. Muchas gracias. Daphne, ok, Daphne. Listo. ¿Quién me falta? A ver, veo por ahí a Daisy. A Daisy no la he registrado. Daisy, un poquito hacia abajo. Ok, ya te visualicé. Muchas gracias. Brenda. A ver, Brenda, no enfoco con tu cabello. Eh, ándale, muy bien. Muchas gracias, Brenda. Ya estás registrada. Ok, ¿quién me falta? Wendy. Ok, Wendy, muchas gracias. Ya quedaron. Este. A ver, creo que no me faltará alguien. Déjenme verificar rápidamente. Bye -bye, ma, ok, Mace. ¿no, ma, ma. te, no te vi por ahí, Mace. ¿Tú cómo te vas a identificar o qué me puedes comentar sobre el uniforme? Mace, ma, ¿me escuchas? Tiene activado su audio, pero yo creo que puede tener problemas con él porque no se le escucha nada. No ah, ok, ya. Yeah. A ver, Meis. Ya. Uh -huh. Dígame. ¿Y es que puedo, pongo la cámara. Ya activaste tu cámara. Sí, se ve no, muy oscura, no, no veo, no me... veo. No se ve nada, Meis, se ve muy oscuro. Bueno, tampoco te escucho bien, Meis. Si quieres escribe en el chat y ahí te atiendo porque a lo mejor puedas tener problemas con la señal. Escribe en el chat y ahí te atiendo, ¿sale? Escribe lo que me quieras decir, ahorita lo voy a leer. Ok, a ver. América me dice maestra, yo le había comentado que aún no lo solicitaba. Ok, la camisa la tengo, pero ¿cómo se la muestro? Ok, bueno, no pasa nada, está desplanchada, dice. <laughs> ok, este, nada más prende tu cámara, Mace, y quiero ver, eh, pues básicamente, el logotipo, ¿verdad? Que trae tu playera. Nada más, si eres tan amable. O si te sientes incómodo, Mace, lo que podemos hacer también es que te tomes una foto y me la mandes a mi WhatsApp, nada más que se vea tu playera y el, y el logotipo y también te la tomo como válida. Como tú gustes, ¿ok? Dice sí, está bien, ¿ok? Le parece mejor. Bueno, para ponerte pendiente, ¿ok? A ver, entonces mmm, la compañera América, bueno, América, seguimos pendientes, América. Este, aquí te voy a poner pendiente. Entonces, América, dices que no has pagado el, el paquete, ¿verdad? ¿Me escuchas, América? Sí, ahora. Sí. Ok. Bueno, te voy a poner aquí como quiera pendiente y que estás reportando, ¿sale? Muy bien. Bueno, sí, gracias. gracias. Ok, vamos a continuar. Casi se nos acaba la sesión. Vamos a continuar. Bueno. Vienen más participaciones, ¿ok? Aquí está. Fíjense bien. Otros valientes que quieran que participen. Hasta ahorita nada más tres compañeras lo han hecho. ¿Ok? ¿Con qué es lo que vamos a participar? Fíjate bien. Una vez de que ya platicamos, de que ya les expliqué para qué se usan los textos expositivos. ¿Cuál es el impacto académico que estos tienen? Y a grandes rasgos les comenté también qué son. Quiero que a través de la técnica, que es otra técnica constructivista, técnica PNI, ¿por qué se llama así? Porque la P eh, se deriva del positivo, la N del negativo y la I del interesante. Entonces, ¿Sí? pues yo te quiero platicar que esta técnica es una estrategia, que te permite plantear posibles ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se pueda observar, ¿sí? Ayuda a adquirir equilibrio en nuestros juicios valorativos. Miren, eh, tengo muchísimas técnicas porque les digo, cuento con un libro bien interesante. Si alguno de ustedes, o sea, porque está bien pesadito, o sea, tiene más de 200 páginas, si alguno de ustedes es amante de los organizadores informativos, y ustedes digan bueno maestra a mí me encanta hacer eh, ahorita te atiendo, Damaris eh, mapas mentales cuadros eh, sinópticos eh, este cuadros comparativos eh, entre otras técnicas que les puedo asegurar que desconocen le puedo compartir el archivo sí ya le digo porque está bien pesadito y si no tienen problemas para descargarlo hasta se los puedo, este, eh, compartir por el grupo que tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, Damaris, ¿nos querías decir algo? Sí, era de eso que sí nos podía compartir el libro o el archivo. Claro que sí, sí, sí se los voy a compartir. Si todos lo quieren, pues se los comparto a través del grupo. Creo que es más fácil, este, descargarlo. Sí, en un ratito más lo hago, ya, ya lo tengo por ahí, este, Listo desde hace tiempo. Entonces, adelante, es conocimiento. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso, vamos a pasar directamente con la técnica. Y aquí quiero que, obviamente, participen tres personas, ¿verdad? Acá es un espacio para cada quien. Quiero que me hablen acerca de los puntos positivos a los que llegaron con respecto a. Eh, que se incluyan en una currícula educativa los textos expositivos, o sea, todo lo que conlleva, desde su importancia, desde su elaboración, para qué sirven, qué adquiere el alumno a través de, de hacerlo, o sea, todo. Aspectos positivos, ¿sí? A ver, vamos a seleccionar. A ver, Dafne, ayúdame. Dafne, puntos positivos, yo creo que te tocó. Una parte muy sencilla. ¿Qué aspectos positivos encontraste de este tema hasta ahorita de lo que llevamos sobre los textos expositivos? A ver, Dafne. ¿Me escuchas, Dafne? Sí, profe. A ver, ¿qué me puedes pues, comentar? Que que los estudiantes requieren comprender y producir, um, eh, como el en explicarles cómo